En el panorama actual, cuando nos mencionan el tigre, lo primero que se nos viene a la cabeza serían celebridades o hasta películas. Especialmente en nuestro país, pensaríamos en Falcao el Tigre García, que es una gran celebridad del fútbol colombiano. Pero hemos olvidado que existe un hermoso animal rayado en peligro de extinción, al cual últimamente no se le ha dado una gran importancia. Así que el siguiente video hablaremos sobre el tigre, la pantera tigris. Cuando observamos la taxonomía de la pantera tigris, podemos detallar que es un vertebrado carnívoro, que también es parte de la subfamilia Panterinae, es decir, la subfamilia de los gatos grandes. Hace parte del género Pantera junto al tigre, al jaguar, al leopardo y al tigre de las nieves. La mayor parte de esta taxonomía ha sido acuñada gracias a Linneo en 1758. ¿Pero qué es un tigre? ¡Un tigre! El tigre, con aproximadamente 420 kilogramos de peso y 3,7 metros de longitud, es considerado por varios expertos como uno de los felinos vivientes más grandes del planeta. Gracias a esto y otras características, el tigre puede vivir en una amplia variedad de hábitats. Se sabe que habitan en los bosques tropicales de tierras bajas de hoja perenne, bosque monzónico, bosque espinoso seco, roble, matorrales y bosques de abedules, además de selvas altas de la hierba y manglares. Los tigres son capaces de hacer frente a una amplia gama de variaciones climáticas, desde zonas cálidas y húmedas, a las zonas de nevadas extremas, donde las temperaturas pueden ser tan bajas como de menos 40 grados centígrados. Los tigres han sido encontrados en elevaciones de 3.960 metros sobre el nivel del mar, generalmente, aunque gracias a la deforestación y la caza furtiva han tenido que migrar a zonas con elevaciones de 2.000 metros sobre el nivel del mar o superiores a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Una de las características más representativas de la pantera tigris es su pelaje, que es una capa de color rojizo anaranjado con rayas negras verticales a lo largo de los flancos y los hombros que varían en tamaño, longitud y espaciamiento. La tonalidad del color de la capa y de las rayas generalmente varían dependiendo de la especie, aunque por lo general guardan el mismo patrón. La parte inferior de las extremidades y el abdomen, el pecho, la garganta y el hocico son de color blanco. También presenta tonalidades blancas o claras encima de los ojos y alrededor de las mejillas. Algunos expertos evidenciaron que la distribución de las rayas y su longitud es única y particular en cada espécimen de tigre en todo el planeta, lo que lo han comparado con la huella digital en nosotros los seres humanos. El tigre también es susceptible a algunos cambios en la morfología debido a algunas enfermedades como es el albinismo, que es una falta o ausencia total del pigmento de la piel. Esto hace que pase de un color rojizo anaranjado a un color blanco o tonalidades entre estos dos. Y también puede haber cambios en las rayas que cambian de cafés o negras a llegar a ser doradas. Los machos, por lo general, son animales solitarios y no se asocian con compañeros, excepto en la época de apareamiento, donde los machos locales pueden competir por el acceso a las hembras en celo. Las tigres hembras entran en celo de 3 a 9 semanas y son receptivos durante 3 a 6 días. Tienen un periodo de gestación cerca de 3 a 3 meses y medio, después de lo cual dan a luz a 1 a 7 cachorros altriciales, aunque el promedio por camada son de 2 a 3 cachorros.
Hay ocasiones donde la hembra permanece en el territorio del macho para sentirse más segura y donde el macho pueda conseguir el alimento para la hembra y sus crías. Aunque por lo general esto no dura mucho y días antes de que la hembra entre en parto se va a un lugar alejado, ya que hay evidencia de que los machos pueden asesinar y comerse a sus propias crías. Las crías, con un peso aproximadamente de 780 a 1600 gramos, son altamente dependientes de su madre, ya que no pueden abrir los ojos antes de los 14 días y los oídos antes de los 11 días. La madre pasa la mayor parte de su tiempo cuidando a los jóvenes durante esta etapa vulnerable. Por lo general, las crías son destetadas a la edad de 3 meses, aunque un mes antes de esto comienzan a ingerir pequeños trozos de carne de las víctimas de su madre. De 5 a 6 meses, las crías empiezan a ir a expediciones de caza, donde aprenden los métodos de caza de su madre. Pero es solo alrededor de los 9 meses que el segundo juego de dientes de los cachorros sale, que empiezan a salir a cazar sus primeras presas. Posteriores a estos meses, la madre ya les ha enseñado lo básico de la caza, que es saltar, atacar y matar a la presa. Cabe aclarar que uno de los métodos principales de caza de estos animales es esperar y camuflarse y dar un zarpazo y desnucar a la presa. Aunque por lo general los tigres tienen una vida promedio de 9 años, esta esperanza de vida se ha reducido muchísimo por la caza ilegal de especímenes, tanto así que se ha reducido en un 42% la población mundial de tigres en tan solo 6 años. Se han evidenciado que Panthera tigris ha poseído 9 subespecies, pero gracias a la caza furtiva, actualmente solo existen 6 subespecies en todo el mundo. Hace no mucho tiempo, la gama de los tigres, una vez que se extendía a través de Asia del Este de Turquía y el Mar Caspio al sur de la meseta tibetana, hacia el este de Manchuria y el Mar de Ojotsk. Ahora, los tigres se encuentran rezagados al sur del continente asiático, en las partes de China, Corea y partes de la India, y quedan algunos especímenes por el Himalaya. Solo una subespecie ha podido sobrevivir en el norte del continente asiático, cerca del territorio de Rusia. La mejor forma de distinguir entre subespecies es gracias a su cráneo, ya que presenta una gran variabilidad de longitud y tamaño entre estas, aunque también se podría distinguir morfológicamente gracias a su tamaño y peso, también por tonalidades del pelaje y distribución de las rayas, aunque esto es muy difícil para el ojo que no está entrenado. Entre las 6 subespecies vivas actualmente,
Tenemos a la pantera Tigris tigris, o más conocida como tigre de Bengala. Se distribuye principalmente en países como Bután, India, Bangladesh y occidente de China, Nepal y entre otros. Actualmente es la subespecie con mayor número de especímenes vivos. También existe el pantera tigris tigris o tigre indochino. La actualidad se encuentra en el límite entre el norte de la península indochina y el sur de China. Además, solo quedan algunos pocos especímenes y se encuentran en zoológicos para estudiar sus comportamientos y aumentar su población. También podemos encontrar la pantera tigris jacksoni, también conocido como tigre malayo. Este solo se puede encontrar en el oeste de Malasia. Es la segunda subespecie más escasa y solo se puede diferenciar a través de análisis moleculares de ADN mitocondrial. La pantera tigris sumatri o tigre de Sumatra está presente en la isla de Sumatra en Indonesia, de donde deriva su nombre, aunque hay especímenes cautivos por todo el mundo como en Australia o Estados Unidos, y es considerada la segunda subespecie con más especímenes vivos en el mundo. Y algunos de estos pueden sobrepasar el tamaño de los tigres de Bengala. También tenemos la pantera tigris altaica, o también conocido como tigre siberiano, presente principalmente en la parte oriente de Rusia y unos pocos individuos en Corea, donde solo se encuentra su hábitat natural. Se cree que colonizó esta área hace 10.000 años aproximadamente, y es en la actualidad la subespecie más grande. Por último, tenemos la pantera tigris zamoyensis, también conocido como el tigre del sur de China. Es la subespecie más escasa de todas, ya que últimos estudios han concluido que ya se extinguieron en vía salvaje y solo quedan pocos individuos en cautiverio en el sur de China. Asimismo, las tres subespecies que se extinguieron el siglo pasado fueron Panthera tigris bálica o tigre de Bali, que existió en las islas de Bali; Panthera tigris sondaica o tigre de Java, que existió en las islas de Java; y Panthera tigris virgata, que existió en Turquía, en la región de Transcaucasia, Irán y Asia Central. La principal causa para que esas tres subespecies se hayan extinguido y las actuales se estén extinguiendo a un ritmo acelerado se debe a la caza furtiva y a la caza deportiva, que se ha intensificado en los últimos años, ya que las personas no toman conciencia de que este animal está en peligro de extinción. Las principales causas para que sean masacrados y comercializados ilegalmente son para hacer alfombras en lujosas casas y hoteles con sus pieles. También se utilizan en la industria de la moda, ya que su pelaje es utilizado para abrigos y demás. Actualmente, en donde países donde todavía se encuentran especímenes, se han implementado medidas muy drásticas contra los contrabandistas ilegales, como penas muy largas y también pena de muerte. A pesar de todo, hoy en día el tigre también es considerado como un animal de fuerza y estilo. También es utilizado como fuente de inspiración para películas, para golpes en karate, y también ha sido catalogado y escogido como el animal emblemático de China. Así, debemos esmerarnos para conservar las poblaciones actuales de tigre y en unos años no arrepentirnos de lo que pudimos hacer hoy en día.